Nosotros seguimos apostando a incorporar tecnología logística a toda el área de seguridad en los distintos municipios de la provincia. Por eso hoy con el ministro de Gobierno venimos a recorrer este nuevo parque que está disponible para toda el área de la división que hace a la seguridad en las calles. Estas motos son vehículos muy necesarios de acción rápida, que es muy necesaria también para todo lo que es la logística en los diferentes municipios de la provincia. Tenemos una incorporación de 50 vehículos. A esto tenemos que sumar los ya cerca de 80, 90 vehículos que se han incorporado a la logística de la policía de la provincia y también del Ministerio de Ecología en estos últimos meses. Seguimos apostando porque tenemos muy en claro que es la mejor manera de poder llegar rápido en la prevención, pero también así en la acción en el momento en que se lo requiera. Así que estamos mirando las características de cada uno, sus medidas de seguridad para su tránsito y las medidas de seguridad también para quienes la conduzcan, ¿no? ¿Cuál es la inversión aproximada? Es una inversión que ya se viene realizando desde hace varios años. Son muchas de ellas compras que ya se venían teniendo programadas, así que en esto se habla de poder cotejar todo lo que veníamos teniendo y que se había suspendido en muchos casos por la pandemia, lo fuimos incorporando en el transcurso de este tiempo. La inversión aproximada en total va a rondar los 100 millones de pesos, no de esta compra, pero sí en total de todas las compras que ya venimos realizando en estos últimos meses para la policía de la provincia.